empresa Río Negrina de Investigaciones Aplicadas, INVAP, fabricó un radar para el control de tránsito aéreo civil que fue exportado a Nigeria. Según la información oficial, se trata de un radar MPA-200MC, similar a los RPA-240 con los que INVAP proveyó a la Fuerza Aérea Argentina, un equipo con un sistema que incluye un radar secundario y un radar primario 3D que es móvil. El radar fue embarcado en dos grandes contenedores en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y despegó este martes rumbo a Nigeria, previas escalas en Puerto Iguazú, Natal, Cabo Verde, para aterrizar finalmente en Abuja, capital del estado africano. El gerente general y CEO de INVAP, Vicente Campeni, dijo que esta exportación es realmente un hito muy importante para INVAP y su área más moderna, la producción de radares. A su vez, el titular de Seguridad, Defensa y Ambiente de INVAP explicó que el embarque llevará en el primer contenedor el radar con todo el sistema, antenas y electrónica, y en el segundo, la cabina operativa donde se instalan las personas para manejarlo. Y agregó, en Nigeria debemos terminar las integraciones y todos los ensayos en el sitio de liberación del radar, como se hace habitualmente, apuntó también a explicar que desde la empresa realizan capacitaciones a los operadores y a un grupo de clientes y usuarios en todo lo que es mantenimiento inicial.